Voy a comenzar este proyecto indicando la forma de realizar el canesú para esta puntada. Esta puntada está muy fácil de hacer, nada más es cuestión de poner atención. Voy a utilizar hilo cristal en color palo de rosa, este es un palo de rosa. Y voy a utilizar un gancho de aluminio del número 3. Esos son mis materiales y unos marcadores de punto, ¿sí? Yo ya tengo aquí un avance de lo que es esta puntada. Está realizada en forma de cuadro para hacer el canesú y a partir de ahí comenzar a tejer hasta llegar a la sisa. O sea que es para todas las tallas, todas, todas. Entonces voy a comenzar. Y comienzo con un nudo de inicio. Y voy a comenzar a hacer ojitos. Hago una, dos, 3, 4 cadenas, monto y en la primer cadenita que hice voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo de 1 y 2 sacadas, ¿sí? Este es el primer ojito y le voy a poner un marcador de puntos. Aquí. Y voy a continuar a hacer más ojitos. En total voy a tener 17 ojitos, ¿sí? Aquí, miren, ya sea que ustedes ingresen el gancho en la primer cadenita de las 3 cadenas que hacen el macizo o que tomen la hebra de abajo y una hebrita del macizo de abajo para hacer un macizo de 2 sacadas, ¿sí? Y nuevamente hago 1, 2, 3 cadenas, monto, tomo la hebra de abajo y una hebrita del macizo y hago mi macizo de 2 sacadas. Y así estoy formando estos ojitos, así voy a continuar hasta tener 17 ojitos como estos. Aquí tengo, voy a contar desde donde puse mi marcador de puntos. 1, 2, 3, 4, 5, aquí son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En el ojito número 17 voy a colocar el segundo marcador de puntos. Aquí coloco mi marcador, así, y continúo, voy a continuar haciendo más ojitos, ¿sí? Voy a continuar ahora con 16 ojitos más. Después de mi segundo, de haber colocado mi segundo separador de puntos, aquí este es el número 17 y va a contar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16, me falta 1. Para tener un total de 17 ojitos. En el número 17 voy a colocar el tercer separador de puntos. Y continúo haciendo mis ojitos.
Cuando ya tengo nuevamente 17, 17 ojitos contados a partir del marcador de puntos, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí voy a colocar el cuarto marcador de puntos. ¿Sí? Y con esto tengo tres lados. Me hace falta un lado. Entonces voy a hacer mis ojitos hasta llegar a la otra, al inicio, al primer marcador de puntos. Y los voy contando. Este, donde está mi marcador, va a ser 1, el siguiente 2. A partir del cuarto marcador de puntos, aquí hago un cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el número 17 es el primero que hice. Entonces voy a checar que no se me tuerzan estos ojitos, que todos queden con la barriguita hacia abajo. Todos hacia abajo, todos hacia abajo. Así. Que no se me tuerzan, pero si se llegaran a torcer, no hay problema, de todos modos. Aquí miren, voy a ingresar en el primero que hice. Y voy a cerrar este círculo de ojitos con un punto deslizado, ¿sí? Y entonces ya tengo aquí los cuatro lados del canesú que necesito como base del canesú. Para continuar haciendo la puntada, que es la principal, está muy bonita. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces, continuamos. Voy a iniciar la primera vuelta ya de la puntada principal. Aquí donde cerré con un punto deslizado dentro del ojito, me voy a deslizar con un punto más para estar más en el centro y voy a comenzar con una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cadenas. Monto y voy a contar 1, 2, 3. En la tercera cadenita, que corresponde al primer macizo, voy a hacer un macizo de dos sacadas, así, para que me quede esta forma, ¿sí? Y me voy a recorrer con puntos deslizados, dos puntos deslizados, 1 y 2, para llegar al inicio de este macizo. Así, y me va a quedar esta orejita. Y voy a hacer 1, 2, tres cadenas, vamos a poner cuatro cadenas, monto, dejo pasar un ojito de los de abajo sin hacer y en el que sigue voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto puff, ¿sí? De 1 y 2 sacadas, monto y hago el segundo macizo sin terminar. 3 sin terminar. 4 sin terminar, 5 sin terminar y paso mi hebra por todos. El punto puff lo vamos a hacer de 5 macizos sin terminar. Hago 1, 2,
tres, cuatro cadenas, monto, dejo pasar un ojito abajo sin hacer y en el que sigue voy a hacer tres macizos. Uno, dos y tres. Y hago una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, monto y en este mismo ojito hago tres macizos. Uno, dos y tres para tener este abanico. ¿Sí? Hago una, dos, tres, tres cadenas. Dejo pasar este ojito sin hacer y en el que sigue voy a hacer un punto puff. Uno, dos, tres, cuatro, cinco macizos sin terminar y voy a pasar mi hebra por todos, ¿sí? Y voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cadenas. Después de las cinco cadenas, monto y en el ojito que sigue voy a hacer un punto puff. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y paso mi hebra por todos, ¿sí? Así voy. Voy a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas, monto, dejo pasar un ojito sin hacer y en el que sigue voy a hacer mi tres macizos. Uno, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y aquí mismo tres macizos. Uno, dos y tres, ¿sí? Para tener el abanico. Hago cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro cadenas, monto, dejo un ojito sin hacer y en el que sigue hago un punto puff. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y hago una, dos, tres, cuatro cadenas y miren, ya llegué a la esquina donde está mi otro marcador de puntos. Aquí voy a dejar un ojito sin hacer. Monto dos veces. Y aquí donde está el marcador de puntos, miren, voy a hacer un macizo alto de una, dos, tres y cuatro sacadas. Y hago una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, monto. 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y me regreso aquí a tomar esta hebrita del macizo, digo de la cadena y una hebrita del macizo
y voy a hacer un deslizado así para que me quede esta orejita aquí, ¿sí? Hago una, dos, tres y cuatro. Esto que yo acabo de hacer ahorita es lo que se va a hacer en las cuatro esquinas. Aquí ya llegué a la esquina y ahora voy a repetir todo esto que acabo de hacer desde que inicié aquí con este marcador hasta llegar a la otra esquina. Es lo que voy a repetir ahora de este marcador al siguiente y luego de este al siguiente y luego de este al siguiente. ¿Sí? Entonces, pero lo vamos a... Aquí lo voy a repetir por si hay alguna duda, ¿sí? Monto, dejo pasar un ojito y en el que sigue voy a hacer un punto puff. Lo repito una vez más, voy a hacer el otro lado, ¿sí? El segundo lado del cuadro. El punto puff es con 5 macizos sin terminar cada uno. Llevo 3, 4 y 5 y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y cada vez que ustedes quieran saber qué paso sigue para no repetir el video, pues nada más aquí, mire, váyanse hacia atrás, ya hice mi punto puff, ya tengo aquí el punto puff del otro lado y aquí son 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejando un ojito sin hacer, entonces dejo aquí uno sin hacer y aquí sigue el abanico formado por 3 macizos, 1, 2, 3 macizos, 6 cadenas, monto y en este mismo ojito hago 3 macizos, 1, 2 y 3. Ya hice mi abanico, me regreso para ver ahora qué sigue aquí, hacia atrás y hago hacia atrás porque estoy leyendo así, ¿no? Yo voy así hacia adelante, pero para poder leer a ver qué sigue, voy hacia atrás y voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí dice que dejé un ojito sin hacer, entonces aquí dejo un ojito sin hacer y en el que sigue voy a hacer un punto puff. 1, 2, 3, 4 y 5. Y paso mi hebra por todos. ¿Sí? Hago 1, 2, 3, 4 cadenas, 5 cadenas. Y aquí en el ojito que sigue, un punto bajo. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a dejar pasar un ojito y en el que sigue hago un punto bajo. Y luego hago 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Y en el ojito que sigue un punto puff. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a pasar mi hebra por todos, así. ¿Sí? Y aquí voy a checar que esté igual. Y voy a hacer 4 cadenas. Dejo un ojito sin hacer y en el que sigue voy a hacer un abanico con 3 macizos, 1, 2, 3,
6 cadenas, monto y 3 macizos. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Ok? Es lo mismo que hice en este lado. Aquí. Y voy a hacer 4 cadenas. Dejo un ojito sin hacer y en el que sigue voy a hacer un punto puff. 1, 2, 3, 4, 5 macizos sin terminar. Y paso mi hebra por todos, ¿sí? Así, miren. Y checo que esté igual al otro lado, a la otra parte que hice. Y voy a hacer 4 cadenas. Monto aquí y voy a hacer ahora la esquina. Ya llegué aquí donde está el marcador de puntos. Esta es otra esquina. Entonces aquí monto 2 veces, voy a dejar pasar este ojito sin hacer y aquí donde está mi marcador voy a hacer un macizo de 1, 2, 3 y 4 sacadas y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y aquí donde termina, bueno, donde está esta cadenita. Y una hebrita del macizo alto ahí y me va a quedar esta orejita, ¿sí? Y ahora voy a continuar a repetir lo mismo de este marcador al que sigue, que es este, ¿sí? Entonces aquí repito lo mismo, ¿sí? Voy a revisar hacia atrás que fue lo que hice, son 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, dejo un ojito sin hacer y en el que sigue voy a hacer un punto puff. Todos los puntos puff de este tejido son de 5 macizos. 3, 4 y 5. ¿Sí? Y paso mi hebra por todos así. Entonces, cada vez que ustedes quieran saber qué va a continuar, porque todavía no nos aprendemos el tejido, ya saben que cuando hacemos una prenda, de estar repitiendo las vueltas, nos vamos aprendiendo los pasos y ya no es necesario volver a ver el gráfico o volver a ver el video. Pero ahorita como estamos montando la primer base, pues obvio que no se nos graba, sobre todo si hay tantos cambios. Entonces, cada vez que ustedes quieran saber qué sigue para hacer ahora yo solita de este lado al que sigue, al marcador que sigue, simplemente me voy a ir hacia atrás revisando cómo fue que hice los pasos para yo repetirlos aquí. Nada más tengan precaución de que no les falte ni un solo paso y que queden iguales para que su tejido quede bien y no tengan que repetirlo. ¿Sí? No tengamos que deshacer y otra vez volverlo a hacer. Entonces, para eso vamos a poner atención para hacerlo bien y que queden los 4 lados terminados y poder continuar con el diseño de esta prenda, de este tejido. Y ya tengo mis 4 lados de mi canesú en la primer vuelta. Aquí voy a cerrar esta primer vuelta después de las 4 cadenas aquí en esta esquina. Aquí ingreso mi gancho aquí donde está este macizo y hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer otro punto deslizado dentro de esta orejita para quedar ahí adentro. Así levanto 3 cadenas. Esto es un macizo,
dos cadenas de separación, monto y dentro de este espacio o de esta orejita voy a hacer 7 macizos. Aquí llevo 2 macizos, 1 y 2. 2 cadenas, 3, 2 cadenas, 4, 2 cadenas, 5, 2 cadenas, 6, 2 cadenas, 7. 7 macizos aquí en esta orejita dentro de este espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monto. Y aquí en este medio, en medio del punto pub, un macizo de 2 sacadas. 1, 2, 3. 4 cadenas, monto y aquí donde está este abanico tengo 3 macizos. En cada macizo yo voy a hacer 2 macizos. 1 y 2. En el siguiente 2 macizos. Y en este tercero 2 macizos. ¿Sí? Aquí en este espacio, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí, en estos 3 macizos, 2 macizos en cada uno. 1 y 2. En el siguiente, 2 macizos. Y en el siguiente, 2 macizos. Así. 4 cadenas. Monto. Voy a dejar pasar este espacio sin hacer. Y en este que sigue, un macizo de 2 sacadas. Monto. Y en la siguiente ondita, otro macizo de 2 sacadas. 2 cadenas. Y aquí mismo, un macizo de 2 sacadas, 2 cadenas y aquí mismo otro macizo de 2 sacadas. Monto y en el siguiente espacio un macizo de 2 sacadas, 4 cadenas, miren. Después de estas 4 cadenas monto y aquí dejo pasar este espacio y llego al otro abanico donde voy a repetir lo mismo. En cada macizo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Y en el siguiente, 1 y 2. Y en el siguiente, 1 y 2. Aquí, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y en estos 3 macizos, 2 macizos en cada uno. 1 y 2. Y en el siguiente, 1 y 2. Y en el que sigue, 1 y 2. ¿Sí? Así. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y aquí en medio de este punto pub, un macizo de 2 sacadas. Y ya llegué a la otra esquina, ¿sí? Monto y dentro de este espacio, de esta orejita, voy a hacer 7 macizos. 1, 2 cadenas, 2, 2 cadenas, 3, 2 cadenas, 4, 2 cadenas, 5, 2 cadenas, 6, 2 cadenas
y 7 macizos. ¿Sí? 2, 4, 6 y 7. Monto y ahora voy a continuar con el siguiente lado, porque aquí esta fue la esquina. Voy a continuar con el siguiente lado repitiendo lo mismo. Aquí en medio de este punto puff, un macizo. ¿Sí? 4 cadenas. Aquí y en este abanico 2 macizos en cada uno. 1 y 2. Y como ven, ya estoy repitiendo lo mismo que hice de este marcador o de esta esquina a esta esquina. ¿Sí? Y así voy a ir repitiendo en los 3 lados restantes del cuadro el mismo procedimiento. ¿Sí? Hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya terminé esta vuelta y voy a cerrar después de este punto alto en el punto puff, después de este macizo, perdón. Aquí voy a cerrar contando 1, 2, 3. En la tercera cadenita ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado para cerrar esta segunda vuelta. Voy a continuar con la siguiente vuelta y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, monto. Y en la cuarta cadenita, 1, 2, 3, 4, aquí, ingreso mi gancho y hago un macizo de 2 sacadas. Así. Una cadenita, monto 2 veces y en el siguiente macizo, ingreso mi gancho y hago un punto alto de 1, 2, 3, 4, 4 sacadas, 2 cadenas, monto y en medio de este punto alto ingreso mi gancho y hago un macizo de 2 sacadas. Así es como vamos a trabajar este punto. Una cadena, monto 2 veces y en el macizo que sigue ingreso mi gancho y hago un punto alto de 1, 2, 3, 4 sacadas, 2 cadenas, monto y en medio de este punto alto voy a hacer un macizo de 2 sacadas, una cadena, monto 2 veces y en el siguiente macizo ingreso mi gancho y hago un punto alto de 1, 2, 3 y 4 sacadas. 2 cadenas, monto y en medio de este punto hago un macizo de 2 sacadas. Eso es lo que voy a hacer en los 7 macizos que tengo aquí. Aquí llevo 1, 2, 3 y 4. Hago una cadenita de separación, monto 2 veces y en el macizo hago un punto alto de 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas, monto y en medio del macizo o punto alto hago un macizo de 2 sacadas. Una cadena, monto 2 veces y en el macizo hago 1, 2, 3, 4. Un punto alto de 4 sacadas. 2 cadenas, monto y en medio de ese macizo alto hago un macizo de 2 sacadas, ¿sí? Y ya tengo los, me falta uno, una cadenita, monto 2 veces y aquí en medio de estos 2 que están aquí juntos, hago un punto alto de 1, 2, 3 y 4 sacadas, 2 cadenas. Y en medio del punto alto hago un macizo de 2 sacadas. 1 y 2. ¿Sí? Y con esto tengo los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así es como vamos a trabajar en las 4 esquinas. Voy a hacer 1, 2, 3,
cuatro, cinco cadenas, monto y aquí donde tengo los primeros cuatro macizos, aquí en el primero ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo de dos sacadas sin terminar. En el siguiente otro macizo de dos sacadas sin terminar. En el siguiente otro macizo de dos sacadas sin terminar. Y en el que sigue otro macizo de dos sacadas sin terminar. Cuando ya tengo los cuatro montados en el gancho, paso mi hebra por todos. ¿Sí? Hago una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, monto. Y en los siguientes dos macizos que siguen, estos dos, aquí en el primero hago un macizo de dos sacadas sin terminar. Y en el que sigue otro macizo de dos sacadas sin terminar y paso mi hebra por todos. Aquí en los tres puntos bajos que hice, voy a hacer un macizo en cada uno. Uno, dos y tres. Y en los primeros dos macizos que siguen, aquí en el primero, ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo de dos sin terminar. Y el que sigue también de una y dos sacadas sin terminar y paso mi hebra por todos. Hago cinco cadenas, monto y en los cuatro macizos restantes voy a hacer un macizo en el primero de dos sacadas sin terminar, en el siguiente de dos sacadas sin terminar, en el siguiente de dos sacadas sin terminar. Y en el cuarto, de dos sacadas sin terminar y paso mi hebra por todos. ¿Sí? Así es como debe de quedar. Después de la esquina, así seguimos con los abanicos. Hago una, dos, tres, cuatro cadenas, monto dos veces y aquí donde está la unión de estos dos macizos, aquí en medio, hago un punto alto de una, dos, tres y cuatro sacadas. Dos cadenas, monto y en medio de este punto alto hago un macizo. Aquí hago un macizo de dos sacadas. Una cadena, monto dos veces y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo alto de una, dos, tres y cuatro sacadas, dos cadenas y aquí en medio del macizo alto un macizo de dos sacadas. ¿Sí? Me están quedando igual que los de la esquina, es el mismo paso. Una cadena, monto dos veces y ahora aquí entre estos dos, aquí en la unión, ingreso mi gancho y hago un punto alto de una, dos, tres y cuatro sacadas, dos cadenas. Y en medio de este punto alto voy a hacer un macizo de dos sacadas. Así. Después hago una, dos, tres, cuatro cadenas, monto. Y voy a repetir lo mismo que hice en este abanico. ¿Sí? En los primeros cuatro macizos voy a hacer un macizo de dos sacadas sin terminar. El segundo de dos sacadas sin terminar. El tercero de dos sacadas sin terminar y el cuarto de dos sacadas sin terminar y paso mi hebra por todos. Hago cinco cadenas y en los siguientes dos macizos voy a hacer uno de dos sacadas sin terminar y en el que sigue de dos sacadas sin terminar y paso mi hebra por todos. Aquí donde tengo mis tres puntos bajos, voy a hacer un macizo en cada uno. Uno, dos y tres. Monto y en los primeros dos macizos, un macizo sin terminar y en el siguiente, otro macizo sin terminar y paso mi hebra por todos. Hago cinco cadenas. Y en los siguientes cuatro macizos voy a hacer uno
en cada uno sin terminar. Aquí hago 1 y 2 sin terminar. En el siguiente, 1 y 2 sin terminar. En el siguiente, 1 y 2 sin terminar. Y en el que sigue, 1 y 2 sin terminar. Y paso mi hebra por todos. ¿Sí? Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Monto 2 veces. Y aquí en la esquina, pues voy a repetir lo mismo que hice en la primera esquina, ¿sí? Aquí hago un macizo alto de 1, 2, 3, 4 sacadas, 2 cadenas, monto y en medio de este punto alto hago un macizo de 2 sacadas. Una cadena, monto 2 veces y en el siguiente macizo repito lo mismo. 1, 2, 3, 4 sacadas, 2 cadenas y en medio de este punto alto un macizo de 2 sacadas. Una cadena, monto 2 veces y en el siguiente macizo un macizo alto de 4 sacadas, 2 cadenas, monto y en medio hago un macizo de 2 sacadas, ¿sí? Una cadena, monto 2 veces y en el siguiente macizo, un macizo alto de 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas y un macizo en medio de este punto alto, así, una cadena, monto 2 veces y en el siguiente macizo, un macizo alto de 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas y en medio de ese punto alto, un macizo de 2 sacadas. Una cadena, monto 2 veces y en el siguiente macizo, un macizo alto, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenitas. Y en medio de ese macizo alto, un macizo de 2 sacadas. Una cadena, monto 2 veces. Y aquí, entre este macizo y este aquí en medio, un macizo alto de 1, 2, 3 y 4 sacadas, 2 cadenas. Y en medio de este punto alto, un macizo de 2 sacadas. Y así ya quedan los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todas las esquinas o las 4 esquinas se trabajan de la misma forma. La única diferencia es que al iniciar, obviamente, el primer punto alto con este punto que estoy haciendo de B aquí, pues se hace de forma diferente porque aquí no hay forma de hacer montar 2 veces y hacer el punto alto. Entonces se hace con las cadenas. Es la única diferencia. Pero ya en las demás esquinas ya se hacen de la misma forma que se han hecho los demás. Aquí, como esta ya es esquina, voy a repetir los mismos pasos que acabo de indicar. Aquí de este lado. Así ha ido quedando. ¿Sí? De esta esquina a esta esquina yo voy a repetir en los otros 3 lados lo mismo hasta terminar la vuelta de este cuadro. Y aquí para poder continuar ya con la siguiente, el siguiente lado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué hicimos aquí atrás para poder repetir aquí lo mismo y comenzar. Si es que se les dificulta continuar con el siguiente lado, pues nada más regrésense a ver qué fue lo que hice en el otro lado, ¿sí? Para repetir el mismo paso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, fueron 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacer esta parte del abanico, que es lo que voy a repetir aquí. Y así, cada vez que ustedes quieran saber qué es lo que sigue, pues regrésense a esta parte donde ya lo trabajaron, ya lo hicieron y ya saben qué es lo que sigue.
así en los tres lados restantes hasta terminar el cuadro. Aquí ya llegué al final de la vuelta y voy a unir con una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí voy a unir, aquí donde voy a contar una, dos, tres cadenitas, ingreso mi gancho y hago un deslizado y cierro esta vuelta. ¿Sí? Voy a continuar con la siguiente vuelta y me voy a deslizar adentro de este espacio con un punto deslizado. Aquí levanto una, dos, tres cadenas. Esto es un primer macizo. Dos cadenitas de separación, monto y dentro de este espacio hago un macizo de dos sacadas. ¿Sí? Una cadena, monto y en la siguiente V voy a hacer un macizo así de dos sacadas. Monto y hago otro macizo de dos sacadas y paso mi hebra por esos dos. Hago dos cadenitas, dos, tres cadenas. Monto y en este mismo espacio de la V hago una y dos sacadas y otro macizo de dos sacadas y paso mi hebra por esos dos. Hago una cadenita de separación, monto y en la siguiente V voy a hacer un macizo de dos sacadas, dos cadenas y otro macizo de dos sacadas para que me quede una V dentro de esta V. Así como el inicio, una V dentro de esta V. Una cadena de separación, monto y en la siguiente vuelvo a repetir lo mismo. Un macizo de dos sacadas, dos cadenas y ahí mismo otro macizo de dos sacadas. Una cadena y en la siguiente V un macizo de dos sacadas, dos cadenas y ahí mismo otro macizo de dos sacadas. Una cadenita de separación. Monto y aquí en la penúltima V, ¿sí? O en la sexta, ¿sí? Del abanico voy a hacer un macizo de dos sacadas, monto y hago otro macizo de dos sacadas y paso mi hebra por esos dos. Hago una, dos, tres cadenas, monto y aquí mismo vuelvo a hacer lo mismo, un macizo de dos sacadas. Y nuevamente otro macizo de dos sacadas y paso mi hebra por esos dos. Una cadena y en la siguiente V hago un macizo de dos sacadas, dos cadenas y aquí mismo otro macizo de dos sacadas. ¿Sí? Y así, así termino con este abanico. Y lo que hice en esta esquina es lo mismo que voy a hacer en las otras tres esquinas. Igual, exactamente igual. Después de eso, aquí hago una, dos, tres, cuatro cadenas y dejo pasar este espacio sin hacer y en el que sigue hago un punto bajo. Y hago una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, monto. Y aquí en medio de estos dos primeros macizos hago un macizo de una y dos sacadas. Monto y en el espacio que sigue otro macizo de dos sacadas. Monto y en el siguiente punto otro macizo de dos sacadas. Monto y en el siguiente otro macizo de dos sacadas. Monto y en estos dos últimos otro macizo de dos sacadas. En total son 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando ya tengo esos 5, paso mi hebra por todos. Así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí en este espacio un punto bajo. 3 cadenas. Monto y aquí en esta V hago un macizo de dos sacadas. Dos cadenas y ahí mismo otro macizo de dos sacadas. Una cadena, monto y aquí un macizo de dos sacadas sin terminar y otro macizo de dos sacadas sin terminar y paso mi hebra por todos. Hago una, dos, tres, cuatro cadenas, monto
y aquí mismo hago un macizo de dos zancadas sin terminar, monto y otro macizo de dos zancadas sin terminar y paso mi hebra por esos dos. Una cadena y en esta B hago un macizo de dos zancadas, dos cadenas y otro macizo de dos zancadas. Así queda. Después son tres cadenas. Dejo pasar este espacio sin hacer y en este que sigue un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y aquí voy a repetir lo mismo que hice acá. ¿Sí? Aquí en medio de estos dos macizos hago un macizo de dos zancadas sin terminar. En el siguiente punto, otro macizo de dos zancadas sin terminar. Dos, tres, cuatro y el quinto en medio de los dos últimos. Así, cuando ya tengo esos cinco, paso mi hebra por todos. Hago una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y en este espacio un punto bajo. Hago una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y ya llegué a la otra esquina, a este abanico, donde voy a repetir lo mismo que hice al inicio con este abanico. ¿Sí? En el primero es un macizo de dos zancadas, dos cadenas y ahí mismo otro macizo de dos zancadas, una cadena y en el siguiente hago un macizo de dos zancadas sin terminar y otro macizo de dos zancadas sin terminar y paso mi hebra por todos. Hago una, dos, tres cadenas, monto y hago otro macizo de dos zancadas sin terminar y en ese mismo otro macizo de dos zancadas sin terminar y paso mi hebra por esos dos. Una cadena de separación, monto y en la siguiente B un macizo de dos zancadas, dos cadenas y otro macizo de dos zancadas. Una cadena y en la siguiente B un macizo de dos zancadas, dos cadenas y en ese mismo otro macizo de dos zancadas. Una cadenita, monto y en la siguiente B un macizo de dos zancadas, dos cadenitas y ahí mismo otro macizo de dos zancadas. ¿Sí? Una cadena y en penúltima B de aquí hago un macizo de una, dos zancadas sin terminar y ahí mismo otro macizo de dos zancadas sin terminar y paso mi hebra por esos dos. Una, dos, tres cadenas, monto y en ese mismo espacio un macizo de dos zancadas sin terminar y otra vez otro macizo de dos zancadas sin terminar y paso mi hebra por todos. Una cadena y en esta B un macizo de dos zancadas, dos cadenas y un macizo de dos zancadas. Así. ¿Sí? Entonces hay que repetir de esta esquina, en los otros tres lados del cuadro, hasta terminar. ¿Sí? Aquí ya saben, si quieren saber qué continúa, pues váyanse aquí a la terminación o váyanse aquí al inicio, después del abanico, y ven qué es lo que sigue. Aquí ya llegué al término de la vuelta y voy a cerrar en la tercera cadenita que es el macizo y hago un deslizado para terminar ahí esta vuelta. A partir de aquí, de la siguiente vuelta, ya todas las demás son repetitivas. Entonces, aquí vamos a ver cómo vamos a continuar con la siguiente vuelta cada vez que se nos presente repetirla. Dentro de este espacio yo voy a hacer un deslizado y aquí voy a levantar mis tres cadenas y voy a hacer aquí un punto puff. Aquí llevo dos, tres, cuatro y cinco macizos sin terminar y voy a pasar mi hebra por todos. ¿Sí? Hago una, dos, tres cadenas, monto y aquí donde tengo estos dos puntos puff de dos macizos, así, miren.
formado por dos macizos este y dos macizos este. En este espacio yo voy a hacer un abanico de tres macizos una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y aquí en este mismo espacio hago uno, dos y tres macizos. Así. Hago una, dos, tres cadenas, monto y en la siguiente B voy a hacer un punto puff. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y paso mi hebra por esos cinco. Hago una, dos, tres cadenas. Vamos a hacer cuatro, monto dos veces y aquí donde está esta B, ingreso mi gancho. Aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo alto de una, dos, tres y cuatro sacadas. Hago una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, monto. Y aquí en medio de este punto alto hago un macizo de una y dos sacadas y me va a quedar así. ¿Sí? Hago una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y en la siguiente B voy a hacer un punto puff. Uno, dos, tres, cuatro y cinco y paso mi hebra por esos cinco. ¿Sí? Hago una, dos, tres cadenas y aquí donde están estos dos puntos puff voy a hacer un abanico de tres macizos, uno, dos, tres, una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y hago mis tres macizos en ese mismo espacio para tener ese abanico. ¿Sí? Este abanico es el mismo que está de este lado. ¿Sí? Después de haber hecho este punto, estos puntos del abanico se repiten porque son estos. ¿Sí? Aquí termino con una, dos, tres cadenas y en esta última B un punto puff. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y paso mi hebra por esos cinco. ¿Sí? Esto que yo hice en esta esquina es lo mismo que voy a hacer en las otras tres esquinas. Exactamente igual. Y me deben de quedar los mismos espacios. ¿Sí? Este de en medio, tengan precaución, ya vieron cómo se realiza y cómo quedan los abanicos aquí. Aquí donde está este abanico y este abanico, estos son los aumentos, porque aquí va a nacer esta figura de hojitas que estamos haciendo, esta figura de hojitas aquí en los abanicos, aquí es a donde están naciendo, ¿sí? Son los aumentos del canesú. Y después de este punto puff aquí, vamos a ver, después de ese punto puff yo voy a hacer una, dos, tres cadenas, cuatro cadenas, dejo pasar este espacio sin hacer y aquí en este hago un punto bajo y hago una, dos,
3, 4, 5, 6 cadenas o 7. 7 cadenas y en este espacio un punto bajo. ¿Sí? Y aquí 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y en esta B central, podríamos decir, es una B central. Aquí, vamos a ver qué sigue, permítanme. Es un punto puff. Aquí hago 1, 2, 3, 4 y 5 macizo sin terminar y paso mi hebra por esos 5. Ahí está. ¿Sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí donde están estos dos puntos puff, aquí voy a hacer otro abanico. Con 3 macizos, 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en este mismo espacio hago otros 3 macizos. Así. Hago 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente B otro punto puff. 1, 2, 3. 4 y 5 y paso mi hebra por todos, por esos 5. ¿Sí? Así voy. Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí dejo pasar este espacio y en el que sigue hago un punto bajo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 cadenas y aquí en este espacio un punto bajo. Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y ya llegué a la otra esquina en donde están las B's y en esta esquina voy a hacer lo mismo que hice aquí. Entonces, para saber qué sigue, pues voy a ver en mi abanico cómo trabajé a partir de este, de la primera B, es un punto puff. Entonces, aquí hago un punto puff. 1, 2, 3, 4. Y 5 y paso mi hebra por todos. ¿Sí? Y voy a ver mi abanico. Aquí siguen 3, 1, 2, 3 cadenas. Y aquí donde están estos, hago un abanico de 3 macizos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí mismo 3 macizos. 1, 2 y 3 para que quede ese abanico ahí, ¿sí? Y checo a ver qué sigue, ya hice este abanico, en la otra vez sigue el espacio de cadenas y el punto puff. Entonces hago 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente B un punto puff. 1, 2, 3, 4 y 5 y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y voy a hacer aquí, checo que sigue, 3 cadenas, monto 2 veces y aquí en esta B hago un punto alto de una
2, 3 y 4 cadenas, ¿sí? Así. Y después voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, monto y en medio de este punto alto hago un macizo de 2 sacadas. Y así es como me queda este punto aquí en medio. Hago mis 3 cadenas y en la siguiente B es un punto pu. 1, 2, 3, 4 y 5 y paso mi hebra por todos, ¿sí? Hago 3 cadenas y aquí en este, donde están estos dos puntos, aquí me toca un abanico. Entonces hago 3 macizos, 4 cadenas y aquí mismo 3 macizos. 1, 2, 3, ¿sí? Hago 3 cadenitas y en esta última B es el punto puff. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5 macizos sin terminar y paso mi hebra por todos. Y ya terminé esta esquina que está exactamente igual que esta. Están igualitas. Y así tienen que quedar las 4 esquinas. Y en la parte de los lados, pues debe de quedar igual aquí. Exactamente igual este diseño de esquina a esquina. Y así voy a ir repitiendo en los demás lados para que quede igual. Ahora, fíjense bien lo que les voy a decir. Escuchen bien. A partir, cuando terminen esta vuelta, las demás vueltas son repetitivas. Repetitivas, ¿sí? Entonces, voy a terminar esta vuelta, esta que acabo de mostrar. Voy a terminar esta vuelta y voy a hacer la otra vuelta para que les quede más claro cómo continuar con la siguiente. ¿Ok? Y ya, a partir de ahí, van ustedes a poder saber qué es lo que se continúa. Porque ya son puras vueltas repetitivas. Únicamente lo voy a hacer para que quede todavía, reforzar que quede un poco más claro y no se equivoquen. Este diseño es muy lindo, es muy fácil, ustedes ya vieron que no tiene nada del otro mundo. En realidad son puntadas básicas, son puntadas que ya sabemos hacer o que ya hemos hecho en otros proyectos en este canal. Entonces no son complicadas, lo único que hay que hacer es poner atención y checar que estemos haciendo bien las puntadas en los espacios correspondientes, ¿sí? Pero ya todas las vueltas son repetitivas, es ir haciendo lo mismo vuelta tras vuelta, repetidas, hasta tener el tamaño o largo deseado del canesú. Y acuérdense que es hasta llegar a la sisa. Si esta prenda es para ustedes, pues cada vez que vayan avanzando en vueltas, váyansela midiendo para ver hasta dónde llega su sisa, ¿sí? Porque ya en el próximo video lo que vamos a ver es cómo separar mangas y continuar tejiendo de forma circular el cuerpo. Ya esto que yo acabo de dar aquí con esta primera parte del video, en esta primera parte de este proyecto, son los pasos a seguir para continuar con esta linda puntada. ¿Ok? Entonces voy a terminar esta vuelta y les menciono cómo comenzar la siguiente. Aquí ya llegué al término de esta vuelta y voy a cerrar aquí con 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí donde está el punto puff voy a hacer un deslizado y con esto cierro la vuelta.
Ok, ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Ya a partir de esta que acabo de terminar es repetición. Aquí yo ya estoy repitiendo las vueltas. Ahora, ¿cómo vamos a continuar con la siguiente? La siguiente vuelta, pues vamos aquí donde está este punto pu. ¿Sí? Me voy a recorrer con puntos deslizados. Miren, 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados aquí para llegar a donde está este macizo que tengo aquí abajo del abanico, ¿sí? Y aquí voy a levantar 3 cadenas y en cada macizo de estos 3 macizos que tengo aquí abajo, voy a hacer 2 macizos en cada uno. En el primero hago 2, en el siguiente hago 2 y en este tercero hago 2 macizos. 1 y 2. Y en este espacio de cadenas hago 1, 2 y 3 puntos bajos. Monto. Y aquí en estos 3 macizos que siguen, voy a hacer 2 macizos. En el primero hago 2, en el siguiente hago 2 y en el siguiente aquí hago 2. 2 macizos. Así. Después hago 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y me voy hasta donde está este punto pu, aquí. En medio del punto pu hago un macizo de 2 sacadas. Así. Hago 1, 2, 3 cadenas. Bueno, aquí donde está este punto pu, ya hice un macizo de 2 sacadas, ¿sí? Estas cadenas no van aquí. Aquí. Una vez terminado el macizo sobre el punto pu, monto y dentro de este espacio, porque es esquina, dentro de este espacio voy a hacer mis 7 macizos. Aquí hago 1, 2 cadenas, 3, 2 cadenas. 4, 2 cadenas, 5, 2 cadenas, 6, 2 cadenas y 7, 7 macizos separados por 2 cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, a ver, ¿qué pasó aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta uno. 2 cadenas y 7. Vamos a checar que sí sean los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macizos. Monto y aquí donde está el siguiente punto pu, hago un macizo de 2 sacadas. Así. ¿Ok? Continúo con 1, 2, 3. 4 cadenas y aquí ya llegué al otro abanico donde voy a repetir lo mismo que hice aquí, ¿sí? En cada macizo voy a hacer 2 macizos. Aquí hago 1 y 2. En el siguiente macizo hago 2, 1 y 2. Y en el siguiente hago 2, 1 y 2. Y en el espacio de cadenas aquí hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Monto y en los siguientes 3 macizos que tengo ahí, voy a hacer 2 macizos en cada uno. Aquí 2 en el primero, en el siguiente 2
Y en el siguiente, 2. Así. ¿Sí? Y voy a hacer 2 cadenitas, 2, 3 cadenas. Ahí estoy en la esquina. 3 cadenitas, vamos a hacer otra más, 4 cadenas, pues monto y aquí voy a dejar pasar este punto pu, y aquí en este espacio voy a hacer un macizo de 2 sacadas. Ahí monto y aquí en el siguiente espacio hago otro macizo de 2 sacadas. Hago 2 cadenas y aquí mismo en este mismo espacio hago otro macizo de 2 sacadas. 2 cadenas y otro macizo de 2 sacadas en este mismo espacio. Monto y en este espacio hago un macizo de 2 sacadas, ¿sí? Para que me quede así. Así vamos. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Monto, dejo pasar este punto pu. Y aquí llego al abanico en donde voy a hacer 2 macizos en cada macizo ahí. En el primero 2, en el siguiente 2, en el siguiente 2. En este espacio 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Monto y en los siguientes 3 macizos del abanico, 2 macizos en cada uno. Aquí llevo 2, en el siguiente 2 y en el siguiente 2 macizos. Así. ¿Sí? Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas. 4 cadenas. Dejo pasar este espacio y este punto pu. Y aquí voy a hacer un macizo de 2 sacadas. Monto y en este espacio otro macizo de 2 sacadas. 2 cadenas. Y aquí un macizo de 2 sacadas, 2 cadenas y un macizo de 2 sacadas. Monto y en el siguiente espacio un macizo de 2 sacadas. Así. ¿Sí? Esto ya me está quedando igual que acá. Y si se fijan, este paso es el mismo que se repite en esta parte. ¿Sí? Pero para que esté más claro, porque aquí como es la base de donde creció el diseño, aquí ya lo van a ver más a detalle cuando ustedes quieran buscar y repetir esta vuelta. ¿Sí? Aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. ¿Sí? Dejo pasar este macizo y este espacio y me voy hasta el abanico donde en cada macizo voy a hacer 2 macizos. Aquí en el primero 2, en el siguiente 2 y en el siguiente 2 y en este espacio de cadenas hago 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Monto y aquí en el macizo que sigue del abanico 2 macizos en cada uno. Aquí en el primero hago 2, en el siguiente voy a hacer 2 y en el que sigue aquí hago 2, 1 y 2, ¿sí? Así. Y si se fijan, bueno, pues ya estoy trabajando lo que es la esquina, el abanico de la esquina, que aquí
Es lo mismo que hice en esta parte. Tengo que hacer exactamente lo mismo que hice aquí en este abanico donde inició la vuelta. Entonces aquí pues voy a ver qué sigue. Siguen aquí por ejemplo, siguen cuatro, tres macizos. Uno, dos, tres. Monto y en este punto pop, hago un macizo de dos sacadas. ¿Sí? Igual que aquí. Y después hago tres cadenitas, una, dos, tres cadenas. Ahí está. No es cierto. Después de este macizo, como estoy en la esquina, después del macizo de dos sacadas, aquí llego a este espacio en donde tengo que hacer mis siete macizos aquí dentro. Uno, dos cadenas. Dos cadenas. Tres, dos cadenas, cuatro, dos cadenas, cinco, dos cadenas, seis, dos cadenas y siete macizos. ¿Sí? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Monto y en el siguiente punto, pum, un macizo de dos sacadas. Una y dos. ¿Sí? Hago una, dos, tres cadenas, monto y aquí llego al otro abanico y hago mis dos macizos en cada macizo. En el primero dos, en el siguiente dos y en el que sigue, el tercero, dos macizos. Ahí. ¿Sí? En este espacio de cadenas son tres puntos bajos, 1, 2 y 3. Y aquí, en los siguientes tres macizos del abanico, dos macizos en cada uno. En el primero hago 2, en el segundo hago 2 y en el que sigue, el tercero, hago 2. 1. Y dos, ¿sí? Ahí está. Hago mis una, dos, tres, cuatro cadenas y me voy hasta igual que aquí para revisar. Aquí dejo pasar este espacio, este punto pu, y aquí hago un macizo de dos sacadas, ¿sí? Monto y aquí en este espacio hago otro macizo de dos sacadas. Dos cadenas y aquí mismo otro macizo de dos sacadas, dos cadenas y un macizo más de dos sacadas. Monto y en el siguiente espacio un macizo de dos sacadas, ¿sí? Y ya estoy repitiendo lo mismo que se hace de este lado, es lo que estoy haciendo, porque ya terminé de hacer este abanico de la esquina. Bueno, entonces ahora sí, a partir de esta de terminar, de que ustedes terminen aquí de este lado a este lado, lo mismo que hice acá, ¿sí? Y en las esquinas vamos a repetir lo mismo. Ojo cuando lleguen al centro de la esquina, para que no se equivoquen, ¿sí? Hay que hacer estos siete macizos separados por dos cadenas en el centro, que sería el piquito de la esquina, ¿sí? Y lo que quiero que observen, aquí voy a retirar tantito este. Lo que quiero que observen aquí es lo siguiente. Miren, conforme van a ir avanzando en vueltas, ustedes van a ver que el diseño ya es repetitivo, las vueltas ya son repetitivas. Aquí ya no hay nada más que yo les tenga que agregar sobre algún punto adicional o algo que se tenga que hacer diferente a todo lo que se ha mencionado en esta parte del video. Entonces, ya son vueltas repetitivas las que vamos a hacer hasta tener el largo deseado del canesú. Ya saben que cada quien es una talla diferente, es una complexión física diferente, así es que hay que seguir tejiendo hasta tener el tamaño del canesú que necesitamos. Y son vueltas repetitivas. Aquí es importante que observen lo siguiente. Miren, este diseño de hojitas en cada lado, en los cuatro lados del cuadro,
del canesú, empezamos con dos diseños, ¿sí? Ahorita ya aquí quedaron ya montados los puntos, aquí donde hice esta, acabo de hacer esta explicación, donde han quedado estos abanicos, aquí ya van a ser uno, aquí en medio dos, porque está intercalado con estos, y en este va a quedar el tercero, ¿sí? El tercer diseño de hojitas, que son estas que iniciamos con dos, y ahora vamos a tener una, dos y tres. Conforme vayamos haciendo, trabajando las demás vueltas para terminar este diseño aquí, en vueltas, vamos a tener cuatro en cada lado. Y conforme vamos creciendo, cinco. Y después seis, siete y así, hasta tener el tamaño del canesú que necesitamos. ¿Sí? Entonces van intercalados. Este que acabo de repetir aquí, estos puntos son los mismos que están aquí. Este también de aquí al lado es el mismo que está acá y el mismo que está acá. ¿Sí? Este de las esquinas, que son los siete macizos separados por dos cadenas, es el mismo que está aquí. Quiere decir que cuando yo termine esta vuelta, la que voy a repetir va a ser esta que está aquí. Entonces tengo que ver cómo hice esta, tengo que revisar aquí en mi tejido de mi canesú cómo hice esta para continuar con esa. Cuando yo termine esa, la siguiente a repetir es esta que está aquí, ¿sí? Esta. Cuando yo termine esta, la siguiente a repetir es esta, ¿sí? Y así voy repitiendo vuelta tras vuelta. Entonces ya nada más es revisar, irse siempre al inicio de las vueltas que yo estoy haciendo. Me voy a ver, este de siete macizos es este. Entonces el que sigue es esta vuelta y luego esta y luego esta y así sucesivamente hasta terminar el canesú. ¿Sí? Entonces ya en la siguiente parte, la que sería la segunda parte de este proyecto, vamos a tener ya nuestro canesú terminado para que yo les pueda indicar cómo hacemos separación de mangas y cómo vamos a continuar tejiendo de forma circular ya una vez definida la sisa y la separación de mangas. Está muy fácil. Conforme vayan avanzando en vueltas, se van a ir aprendiendo los pasos a seguir para que ya no tengan necesidad de estar revisando a ver qué sigue, ¿sí? Pero si aún así hace falta, porque de repente nos bloqueamos o no sabemos por dónde avanzar, siempre váyanse a la repetición de las vueltas anteriores para que sepan qué sigue, qué punto sigue por hacer. ¿Sí? Y si no, pues mándenme comentarios, denle like al video, compartan y suscríbanse. Continuamos con más. Ya me quedé con dos canesús, pero mejor retomo el primero porque es el que está más avanzado.